corazón. Anhelamos mirar con tu corazón, escuchar con tu corazón. Anhelamos ser igual a ti, Señor. Solo así vamos a poder ser aquellos que tú anhelas que seamos, una iglesia que provoque cambios y haga ajustes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, vamos a ir a la palabra. Yo sé que ya se nos dilató la reunión, pero relájese porque los locales de votación se cierran a las 6 de la tarde. Así que si no ha votado, no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, aun cuando este tema del reino de Dios es algo que yo venía orando, meditando varias semanas antes, pero para mí me significó entrar en un tiempo nuevo, en mi realidad y en mi vivencia con el reino. No sé si a usted le pasó lo mismo a los que vinieron el domingo pasado. Entramos en una dimensión extraordinaria, en una concepción, en una interpretación del día a día. Entramos en una dimensión que a mí, en lo personal, me ha significado algo impresionante, un cambio profundo. Así que yo creo que vamos a entrar en un tiempo. Estas enseñanzas yo las prediqué en octubre del año 2010. Y después de varios años, 3 años, la he vuelto a retomar, pero ahora desde otra perspectiva, desde una perspectiva más contextual, más cercana. Dijimos la semana pasada que el reino se había perdido en el Edén, que el diseño original de Dios, de que el hombre gobernara en la tierra, sojuzgara y administrara y gobernara, se había perdido con el pecado de Adán y Eva. De ahí para adelante, tantos patriarcas como jueces, como reyes y profetas, todos ellos hablaron del reino. Uno de los ejemplos más categóricos del reino fue la vida de Moisés. Porque a través de Moisés se pudo apreciar en alguna medida la dimensión del reino, abriendo el mar, multiplicando pan, el maná, multiplicando la carne, todos los días por 40 años, más de 1 millón de personas. Era el reino. El maná venía del cielo, el agua de la roca, todo estaba a disposición, sin lugar a dudas. Después nos encontramos con otra experiencia, el reino davídico, David, 36 años de esplendor, 36 años en que David venció a todos los enemigos que hubo, 36 años en que en el tabernáculo de David adoraron más de 700 músicos día y noche por 36 años. Era el reino. Pero después viene un tiempo de reyes, reyes que abandonan, reyes que renuncian, reyes que hacen lo malo, hasta que Dios nuevamente comienza a provocar en el corazón de los profetas la urgencia de sembrar la idea del Mesías. Por eso Isaías, 500 años antes, declara en Isaías 9, el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz, el pueblo que estaba en densas tinieblas de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías, profetizando 500 años antes de Emanuel, Dios con nosotros. Por eso cuando Jesús aparece, es interesante porque es una intervención del cielo sobre la tierra. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta invasión del cielo y la tierra trae señales evidentes y contundentes. Ciegos viendo, sordos escuchando, mudos hablando, muertos resucitando, multiplicando panes y peces, alimentando 25 mil personas, miles de personas detrás de él, sin lugar a dudas, era el reino de Dios que había invadido la tierra. El poder de Dios expresado a través de Jesús. Reino que llegó y que está en medio de nosotros ahora. Amén o no amén. Reino, como lo establece la palabra, no vayan a escuchar, mírenlo allá, mírenlo acá. Dense cuenta que el reino está en medio de ustedes. Acá. La palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué pasa?
Él está ahí en medio de ellos y Él es el rey del reino, es el reino de Dios. Por eso, después de que Jesús partió, nos encontramos con experiencias sobrenaturales de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Esteban, sanando enfermos, echando fuera demonios, extendiendo el reino. La primera predicación que existe después de Jesús es de Pedro. Más de 3.000 personas se convierten al cristianismo de una sola predicación. Ni Jesús hizo eso. Jesús mismo le dice a sus discípulos: ustedes harán cosas mayores que yo. Ustedes entrarán en una dimensión extraordinaria. Les promete el Espíritu Santo y les dice: miren, alégrense, no se entristezcan, no se angustien, no tengan pena, alégrense, porque es necesario que venga el Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda la verdad. El día del Pentecostés, 50 días después de que Jesús ascendió, viene un estruendo del cielo que estremece la casa, lenguas son repartidas como de fuego, y es la visitación del Espíritu Santo, son embestidos con poder de lo alto. Era el reino viniendo en medio de nosotros. Por eso que muchos de nosotros hemos experimentado un cambio de vida, y lo hemos experimentado porque, claro, hay una obra de Dios en nosotros. Yo ya no pateo el perro, no bailo apretado, no tomo tanto, no fumo. He dejado de hacer muchas cosas en mi vida que me permiten decir que yo he cambiado, y eso es bueno y te felicito. Pero eso es reino de Dios viniendo a través de ti. Por eso que podemos con alegría cantar. ¿Por qué no estamos cantando? Porque parte de la liturgia contempla media hora de cántico, 10 minutos de comunión, 10 minutos de dar, 5 de avisos, otros cánticos 10 minutos y luego tenemos una palabra y nos vamos a casa. No es tan solo por eso. Es porque damos espacio a que el reino de Dios invada la tierra y la presencia de Dios nos revuelque. Mis queridos, nosotros necesitamos comprender, como lo enseñamos la semana pasada, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero no está hablando de tierra. Mundo viene del griego, que es cosmos, y cosmos es orden, armonía, sociedad. Jesús dijo: estos no son de esta sociedad. Amén, ¿está conmigo o no? No son de esta sociedad, no son de este mundo, son de mi reino. Y mi reino tiene otro marco valórico, otra escala valórica, otras prioridades, otras respuestas, otros enfoques. Nosotros hemos cometido ese error garrafal de decir y pensar que no soy del mundo, entonces tengo que enajenarme de la sociedad y no mezclarme con nadie. Si es posible que no ir con nadie a ningún lugar porque no me quiero contaminar, porque no soy del mundo, eso es un engaño. Es todo lo contrario. Nosotros debemos ir al mundo, involucrarnos con la gente, meternos en las organizaciones sociales. Debemos ser luz en medio de los hombres, la sal de la tierra, porque el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas, y cuando crece se transforma en un tremendo árbol, y aún las aves de los cielos vienen y hacen nido ahí. Es un árbol gigante que todos lo ven. Pero nosotros hemos entendido que debemos escondernos en cuatro paredes y no involucrarnos. Entonces decir un cristiano en política es pecado. Eso no es pecado, eso es una urgencia. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es la más pequeña como esta casa. Que nadie se imaginaría tan pequeña esta semilla para transformarse en uno de los más grandes arbustos que hay, donde todos lo ven. ¿Aló? El reino de Dios es para influenciar. El reino de Dios es para impactar. El reino de Dios para que todos nos vean y digan de nosotros las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es influencia. Pero nosotros hemos cometido un error. Nosotros nos hemos centrado en que debemos vivir, póngame atención en esto, es importante. Debemos vivir
conforme la educación y la cultura griega, que ha sido la base educacional de la educación en Chile, toda su historia. Y los griegos desarrollaron más la razón, el raciocinio, que lo perceptible, lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nos cuesta tanto entender el reino porque lo racionalizamos. Y no nos damos cuenta que el reino es una expresión del cielo que es espiritual en el mundo natural. ¿Aló? Por eso terminamos diciendo la semana pasada que la palabra arrepentimiento viene del griego que es metanoeo. Arrepentimiento en griego es metanoeo, que significa transformar el pensamiento a objeto de ser introducidos en el ministerio de la en el misterio de la voluntad del rey, para que cada uno de nosotros podamos vivir trasladados en su reino. Resulta imposible, ponga atención, entender la Biblia y su mensaje si no primero comprendemos lo que es un reino. Jesús dijo que el reino se había acercado, que había que creer las buenas nuevas. En este reino Jesús es el rey y nosotros sus ciudadanos, pero la palabra original de arrepentidos es metanoeo, y metanoeo significa cambia tu manera de pensar. Es imposible hablar del reino si no cambiamos nuestra estructura de pensamiento. ¿Va conmigo? Si no primero comprendemos que el reino es real, es inmediato y está al alcance de la mano. Si no primero cambiamos el pensamiento que las circunstancias, por muy adversas que sean, y te declaren sobre tu vida una pésima y mala noticia, el reino de Dios está por sobre tus circunstancias, porque en el pensamiento debemos experimentar una transformación y comprender que el reino de Dios es real. ¿Amén o no amén? ¿Está de acuerdo o no? Por eso que Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No le está diciendo dejen de pecar, dejen de tomar, dejen de fumar, dejen de adulterar, dejen de fornicar. No está diciendo eso. Está diciendo cambien su manera de pensar, porque lo que yo les voy a enseñar, las buenas nuevas del reino, no pueden concebirse de una manera natural o conforme las estructuras que han regulado tus procesos de formación o desarrollo. ¿Aló? Cambia tu manera de pensar. Metanoeo. Cambia tu manera de pensar. Debemos ser transformados en el pensamiento. Comprender que somos del rey y su reino. Entender que hemos sido trasladados al reino de Jesús. Y comenzar a vivir en los tiempos en que Dios es el rey sobre nuestras vidas. Dice la palabra: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice que comenzó su ministerio diciendo, predicando el evangelio del reino de Dios, anunciando el nuevo orden, anunciando las buenas noticias de este nuevo marco valórico que iba a sostener la sociedad. Jesús invade la tierra con el reino, el concepto del reino, la administración de los recursos, la justicia social, los milagros, la salud física, la multiplicación. Es otro concepto. Predicando el evangelio, las buenas noticias que Dios trae a través de Jesús, declarando un cambio en la conducta y en el pensamiento, estableciendo un nuevo marco regulatorio, un marco valórico y moral conforme su palabra. Decía: el tiempo se ha cumplido, se acabó el desorden, se termina la tortura del pecado y la injusticia. No más maldad, ni engaño, ni traición, ni dolor. La humanidad entra en un tiempo de esperanza y de paz. El tiempo se ha cumplido. Jesús va caminando y se encuentra con 10 leprosos, enfermos, maltratados, angustiados, discriminados. Y Jesús los llama, ora por ellos
y son sanados. Estos leprosos se vuelven locos, saltan, gritan, se tiran al suelo, agarran a Jesús, lo tiran al suelo, le dan besos. Sin lugar a duda, mis queridos, el reino de Dios había llegado para ellos. Sin lugar a duda, mis queridos, el reino de Dios había invadido la tierra. Una mujer se acerca a Jesús, como lo decíamos la semana pasada, con un flujo de sangre, 12 años enferma, había gastado todo su dinero. Se acerca y toca el manto y un poder sale de Dios y ella recibe sanidad. El reino de Dios había llegado sobre ella. Mis queridos, se había cumplido el tiempo. Más adelante vamos a decir algo respecto de por qué Jesús, por qué cambian a Barrabás por Jesús y dan libertad a un líder político más que a Jesús, que merecía ser dado en libertad. Dice, arrepentíos, cambien su manera de pensar. Sean transformados en su pensamiento. Renuncien, póngame atención, renuncien a toda enseñanza que deja a Dios fuera de sus vidas. Cambien conceptos, cambien definiciones, cambien estilos de vida, modas y culturas. Y enseguida dice, y creed en el Evangelio. Y aquí entramos en algo interesante, cortito nomás. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, cambien el pensamiento. Y creed en el Evangelio. Y aquí entra la fe. La fe del reino. La fe que llama las cosas que no son como si fuesen. La fe que opera cuando uno impone la mano sobre una persona, porque la Biblia dice que si imponemos las manos sobre los enfermos, estos recobrarán la salud, en la fe del reino. La fe de llamar las cosas que no son todavía como si ya son. La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no vemos. Es pues la fe, la certeza, el reino. La pregunta esta mañana es, ¿cuántos de nosotros vemos el reino aquí en medio de nosotros? Podemos decir, la verdad, yo sigo viendo a Gerardo, cada día más viejo, pero igual, Gerardo. El pastor cada día más joven, pero bueno. Y podemos decir, es natural, porque no vemos más que a nosotros, ¿o no? Pero la fe, la convicción del corazón, la certeza de lo que espera, ve lo que sus ojos naturales no ven. Alguien podría decir, ¿cómo contextualizamos el reino? ¿Cómo viene el reino? El reino viene a través de nuestra vida. La palabra dice que somos grato olor de vida para los que se salvan. Es decir, cuando usted camina, va dejando un aroma. Y es el reino de Dios. Interesante. Mis queridos, Jesús, consciente de nuestra ignorancia y consciente de nuestra testarudez, nos enseña a orar lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Reino. Dijimos la semana pasada, qué estupidez más grande. Qué robo más infame. ¿Qué estupidez más grande? ¿Qué confusión teológica más estúpida? Decir que nosotros no oramos el Padre Nuestro porque hay otros que lo oran como un rezo. Cuando Jesús nos enseña la forma en poder ser bendecidos, oraréis así. Nos enseña a orar, pero yo le pregunto, ¿cuántas iglesias oramos el Padre Nuestro? ¿Cuántos de nosotros oramos el Padre Nuestro? Dígame usted, ¿cuántos oramos el Padre Nuestro? Oramos cualquier cosa. Oh Padre, gracias por el pan, gracias por la vida, gracias por el auto, gracias por mi casa, gracias por esto, gracias por... Y te pido, Señor, cuando te pido la casa, te pido el auto, te pido la polla gol, quino, tú sabes, pues, Señor. Y pedimos, pero no oramos esto. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿cuántos de nosotros anhela que Dios haga su voluntad con usted, conmigo? Todo.
Ahora, ¿cuántos de nosotros anhelamos que la voluntad del cielo, en el cielo, donde no hay enfermedad, donde no hay hambre, donde no hay pobreza, donde no hay discriminación, donde no hay dolor, donde no hay traición, donde no hay engaño? ¿Cuántos de nosotros anhela que esa perfecta voluntad que Dios hace en los cielos se haga en la tierra? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos? Dígame fuerte, ¿cuántos? Oh, cualquier cantidad, pues mi querido, cualesquiera cantidad, pues loco. Cualesquiera cantidad. O sea, ¿cómo no voy a anhelar que Dios haga su voluntad conmigo? ¿Cómo no voy a anhelar que cuando me levante en la mañana todo lo que haga, lo haga bien para su gloria? ¿Cómo no voy a anhelar que levantarme en la mañana y estar conectado, alineado con Dios y las palabras que salgan de mi boca y todo lo que yo haga esté alineado con Dios porque Él va a bendecirme cada vez que estoy alineado con Él? O sea, vamos a inventar la pólvora, mis queridos. Hemos inventado la pólvora el domingo pasado. Debemos orar el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino y haga su voluntad así como en los cielos se haga también aquí en la tierra. Amén o no amén. Oh, tremendo. Pero no lo hacemos. Yo he orado al Padre Nuestro esta semana varias veces, porque quiero que venga su reino y que se haga su voluntad. Jesús nos mostró esto y nosotros lo desechamos por un prejuicio religioso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire esta: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La pregunta: ¿cuántos de nosotros no hemos mandado, como yo, un condorito enorme? ¿Cuántos de nosotros, vaya conmigo, querido, por favor? ¿Cuántos de nosotros no hemos condoreado? Y la palabra dice: oye, ora de esta manera. Dile: no me metas en tentación, mas líbrame del mal. ¡Wow! Oye, con esa pura frasecita, tú hubiese ahorrado 1,000 noches de lágrimas. Con ese puro texto te ahorras años de andar equivocado en la vida. ¿Por qué? Porque le dices: venga tu reino, hágase tu voluntad, como los cielos aquí también en la tierra. Y además, Señor, líbrame del mal para que no me cause dolor. Wow. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Tú estás en medio de nosotros. Sin embargo, por causa de la cultura de Occidente, por causa de la influencia griega, por causa de los fundamentos de la educación en nuestro país, hemos sido tremendamente influenciados por la razón, por el método científico, por analizar y racionalizar todas las cosas. Y nos ha costado un mundo salir de eso para entender a Dios, que es sobrenatural. ¿Está conmigo? Entonces, cuando hablamos de reino, digo: ¿qué es un reino en realidad? ¿Qué es un reino? ¿Cómo entiendo el reino? ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Un reino es una comarca, un espacio físico, geográficamente un lugar donde existe una autoridad soberana, un rey. Vaya conmigo. En el reino de Dios, nuestro rey es Jesús. Tenemos reino. Inglaterra tiene un reino, Holanda tiene un reino, las Bahamas tienen un reino, España tiene un reino. Y hay un rey, el que manda, el jefe. Vaya comparándolo. Usted también tiene un reino, donde Cristo es nuestro rey. Un reino tiene un dominio sobre un territorio con recursos, con personas, y nuestro territorio es la tierra, no el mundo. Amén, ¿me entiende? Este es nuestro territorio. Un reino tiene una constitución o un compromiso real, tiene una voluntad y un pensamiento del rey con sus ciudadanos, y el rey expresa su pensamiento y su voluntad. El reino de este rey tiene beneficios y privilegios. Y tiene una constitución, tiene un compromiso real. Para nosotros, nuestra constitución es la Biblia. ¿Va conmigo?
Un reino tiene una ciudadanía y una comunidad de súbditos. Y en esta ciudadanía y comunidad de súbditos, el rey elige soberanamente a su gente. Pero el rey está obligado a cuidar y proteger a todos sus ciudadanos. Para nosotros, esta ciudadanía o comunidad de súbditos es la iglesia, nosotros. Un reino tiene un marco valórico y principios aceptables de vida. Para ello establece leyes, constituye modelos y principios establecidos por el rey, para lo cual el reino ha de funcionar y ser administrado. Estas leyes han de ser obedecidas. El no cumplimiento de ellas coloca al individuo en una posición dudosa respecto del rey, y de ese modo se interrumpe la posición favorable que tenía el individuo frente al rey. Para nosotros, el marco valórico es la vida de Jesús. Un reino tiene privilegios, derechos y beneficios. Son los que otorga el rey a sus ciudadanos fieles y leales. Para nosotros es la vida en la iglesia. Un reino tiene un código de ética, un estilo de vida y una conducta aceptable. Y se refiere a los estándares morales, relacionales, conducta, actitud, vestimenta y forma de vida en un reino. Para nosotros es la cruz, nuestro estilo de vida. Un reino tiene un sistema y seguridad de protección. Para eso tiene ejército, fuerzas armadas, y con eso protege su territorio. El reino de Dios tiene también su propio sistema de seguridad, que son los ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Aló? ¿No? ¿Usted está aquí o no está aquí? ¿Está pensando en quién va a votar? No es muy difícil. Tiene una economía, recursos naturales y financieros para existir. El reino tiene una economía que conserva y mantiene sus súbditos. Para nosotros, nuestra economía está en nuestros diezmos y ofrendas. Aquellos que han descubierto esto saben cómo Dios los sacó de su endeudamiento, cómo Dios los sacó y los prosperó y los bendijo de una manera sobrenatural. Es las finanzas del reino. Un reino tiene una cultura, una expresión que identifica a la gente con las raíces ligadas a la vida y los modales del rey. Para nosotros es la vida de los hijos del reino. Por eso Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo les envío también al mundo. El reino de Dios invade la tierra con aquellos hijos que saben que forman parte del reino, con la cultura del reino, con la palabra del reino, con las finanzas del reino, con el estilo de vida del reino, con las relaciones del reino, con los milagros del reino, con la ley del reino, con la manifestación del reino. ¿Aló? La pregunta respecto a ese texto es: ¿por qué Dios no nos quita? Dice: no te pido que los quites del mundo, de la sociedad, sino que los protejas del maligno. No está diciendo sácalos de la tierra. ¿Por qué Dios no nos saca de una vez de esta tierra? ¿Por qué Jesús ora para que seamos protegidos y no para que seamos sacados? ¿Está conmigo? ¿Por qué Jesús ora de esa manera? ¿Cuántos de nosotros lo único que anhelamos es que el Señor venga? ¿Y para qué? Para que nos lleve al cielo. Amén. Bien, buena onda. No, para sacar la enfermedad. Bueno, está bien. Para que no pase hambre, me parece. Pero todo eso está al alcance de nuestra mano aquí en la tierra, en la vida, en el reino de Dios. Entonces nosotros hemos equivocado el mensaje. Nosotros nos hemos ido por el camino corto, ese camino que escape, exit, salida. Por ahí queremos irnos. ¿Por qué Dios ora para que seamos protegidos y no sacados? ¿Por qué declara que no somos de esta sociedad, de este cosmos? No son de este mundo, dice. ¿Por qué Dios, a través de este texto bíblico, anhela que seamos santificados, apartados, consagrados, pero no sacados de la tierra? ¿Aló? ¿Por qué insiste en que la palabra es la verdad? Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra, nosotros, hermanos míos, lo que usted y yo necesitamos para vivir. El conocimiento de Dios. ¿Por qué en vez de sacarnos quiere enviarnos? Debemos comprender que cada mañana en que nos levantamos para vivir un nuevo día, tenemos la opción de vivir conforme la sociedad que nos rodea, el cosmos, o vivir como ciudadanos del reino.
donde nuestro Rey vive, gobierna y se establece en nosotros para darnos vida juntamente con Él. Nuestra vida inmediata está facultada para vivir en la vida del reino de Dios. Nuestra relación personal con Jesús es la evidencia de haber sido trasladados a su reino. Nuestros cambios conductuales y del pensamiento son el testimonio del reino de Dios en medio de los hombres y para los hombres. Por eso, Pablo insiste en esto. Entonces dirá, one minute please, esa. Por eso Pablo dice, Él los ha facultado, les dio la autoridad. Vayan conmigo, queridos. Les dio la autoridad, los capacitó, los empoderó, los validó. Los validó, los confirmó, los respaldó. Pablo dice que Dios nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, en el reino de Dios. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vivimos en el reino. Amén. Usted se levanta cada mañana, va a trabajar, se baña, etcétera. Pero usted está en el reino, usted está extendiendo el reino, usted es un mensajero del reino, usted es un embajador del reino, Dios está con usted, donde usted quiera que vaya, Dios va con usted, el Espíritu Santo no lo va a abandonar, lo va a guiar a toda la verdad, le va a enseñar todas las cosas, porque así se maneja el reino de Dios. Ese cambio de pensamiento nos va a llevar, mis queridos, a un tiempo donde Dios va a comenzar a concedernos todas las peticiones del corazón. Porque Dios en la palabra, en el Salmo dice, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas peticiones de su corazón no han sido contestadas? Dígame, no son pocas, son muchas peticiones de su corazón que no han sido contestadas. La pregunta es, Dios, no está jugando mal, nos engañó, esta es una utopía, este es un engaño, todo esto es simplemente un invento de los hombres, de Dios, para poder evadir sus responsabilidades. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si la palabra dice que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero pasan los años y nos encontramos nosotros con un segmento no menor de hermanos y hermanas que al ocaso de sus vidas viven con amargura y frustración. ¿Y saben por qué? Porque toda la vida lo único que soñaron era con irse, no con quedarse. Porque lo único que querían es que Jesús viniera y que lo sacara de la tierra lo antes posible. Cuando el reino de Dios se establece en la tierra, no en los cielos. La buena voluntad de Dios que se hace en los cielos, se hace en la tierra, pero el reino se establece en la tierra. Ayer me invitó Dieter con Gloria a que fuera a una entrega de regalos de una junta de vecinos. Ahí en Mirador de la Bahía, ¿verdad? Y me dijo, pastor, ustedes pueden usar esto, la cancha y todo este parque para hacer actividades que nos permita extender el reino a través de la ONG. Podríamos traer un psicólogo, podríamos traer un profesor de educación física, podemos hacer, sacar la presión, cantarle a las viejitas, Años Dorados, toda esa onda. Amén o no amén. Claro, yo le dije, hoy podemos venir con todas las Años Dorados de la Viña y juntamos todas las viejitas que están acá y les predicamos de Jesús. Alguien podría decir, sí, pero que eso es lo que esta gente necesita. ¿Sabes? La gente no tiene lo que nosotros tenemos. Y aquellos que descubrimos lo que tenemos, nuestra vida es transformada, es cambiada radicalmente. Y cuando eso sucede en la vida de una persona, todo su entorno cambia. La familia cambia, las relaciones cambian, los hijos cambian, la economía cambia, la salud se mejora, la condición de vida mejora, todo mejora. Porque cuando viene el reino de Dios, nada puede quedar de la misma manera que como estaba. Entonces nos encontramos que esta verdad, mis queridos, Dios mío,
Él nos ha facultado. Debemos comprender y aceptar que Dios nos ha facultado para participar en su reino, que nos ha trasladado a su reino para librarnos del dominio de la oscuridad, para ser en Cristo la luz y la sal del mundo. Jesús, póngame atención, en los evangelios nombra en más de 120 veces la palabra reino. Por lo que podemos comprender que el reino de Dios es el tema central de la palabra, donde Jesús es el rey de este reino, aún desde la fundación del mundo. Dios ha concebido el reino como un canal de expresión de amor y propósito. Mire, lea ese versículo conmigo. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. Se refiere a nosotros. Dice, ¿qué es lo que dice? Desde. Wow. Está conmigo, mire. Conecte Génesis con este texto. Por favor, este momento es importante. Conecte Génesis con ese texto. Dios pone al hombre y a la mujer en la tierra para administrar, para sojuzgar, para bendecir, para multiplicar, para cuidar, para que le pongan nombre a los animales, para que administren todos los bienes y los recursos. Los pone para gobernar. El hombre peca, hace caso a ella, ella le hace caso a la serpiente. Todos conocemos la historia, pecan contra Dios, son expulsados del paraíso, les dice que van a tener que parir con dolor y van a tener que trabajar con el fruto y el esfuerzo de sus manos, ¿sí o no? Pone un par de serafines a la entrada del Edén para que nunca más vuelvan a entrar. Pero en el diseño de Dios, vaya conmigo, en el diseño de Dios, en los inicios de la concepción de la humanidad, Dios siempre soñó con nosotros gobernando y administrando, porque Dios sabía que nosotros tenemos todos los recursos éticos, morales, valóricos, toda la sabiduría y la inteligencia, todo el conocimiento necesario para hacer una equilibrada, ajustada y equitativa administración de los recursos de la tierra. Por eso cuando Jesús viene y dice: el tiempo se ha cumplido, se acabó esto, se acabó el desorden, se acabó todo esto, ahora viene a instaurar mi reino, pero mi reino no puede concebirse de manera natural. Mi reino tiene que partir por un cambio en el pensamiento. Usted tiene que cambiar su pensamiento. No podemos seguir concibiendo la fe, la iglesia, como una religión más dentro de 5,000 denominaciones que hay en nuestro país. No podemos seguir viviendo religiosamente. Tenemos que experimentar un cambio en el pensamiento. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos llamó para que seamos agentes de cambio, para provocar un cambio, porque el reino de Dios, cuando invade la tierra, provoca cambios. En Mateo, bueno, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación. Desde la creación. Wow. Me quedan cosas, pero los amo tanto. Tienen que ir a votar. Voy a llegar hasta la penúltima cosa y termino. ¿Por qué no se entiende el reino de Dios? Y voy terminando. ¿Por qué no se entiende el reino de Dios? Primero, porque el reino es un misterio comprendido por revelación. Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, dice: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. Deme 10 minutos de concentración, nada más. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato. ¿Para qué? Póngame atención, esta palabra es clave. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto Dios nos ha revelado el misterio que había estado oculto por largos siglos? ¿Con qué objeto? ¿Qué razón tiene Dios para invitarnos a tener esta experiencia sobrenatural con Él? Para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Para que todas las naciones obedezcan a la fe. Mis queridos, saque la palabra nación y póngale vecino.
Póngale compañero de trabajo. Póngale escuela. Póngale apoderados. Póngale amigos. Póngale familia. Y póngale naciones. ¿Sabe? Quiero decir algo y quiero que lo retenga. Va a llegar el día, y va a llegar el día en que todas las naciones sabrán que Dios, a través de Jesús, estableció su reino en la tierra. Chiquillos, hoy día nosotros podemos ver que en Europa se habla de post-cristianismo, cero posibilidad. Hoy día podemos ver que se quiere sacar la Biblia de la Constitución, decimos cero posibilidad. Hoy día podemos ver que yo quiero un hogar de ancianos y llevar la iglesia, los jóvenes de la iglesia, y dicen que no porque no quieren nada de religión, cero posibilidades. Podríamos concluir que no hay ninguna posibilidad, que hay huevo posibilidades, cero posibilidades de que esto se cumpla. Pero saben, va a llegar un día en que Dios va a levantar su iglesia a través de esta casa o de muchas casas y va a establecer el reino de Dios en la tierra, y todas las naciones mirarán la iglesia y la expresión del reino de una forma real y concreta, y dirán: estos que nosotros los vimos, no creímos, pero esto fue, siempre fue verdad. Va a ser así. Pero es un misterio, claro que es un misterio. Miren lo que dice la palabra, así cortito, rápidamente. Dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Dice, reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Hoy día, cuando hablamos de una invasión del cielo a la tierra, es que Dios está juntando el cielo con la tierra. Y Él dice que está reuniendo todas las cosas en Cristo. Cristo está en la mitad de los tiempos. Él está conectando lo natural que nosotros vemos con nuestros ojos y lo espiritual que nosotros entendemos con el corazón. Pero lo estamos encontrando en Cristo. Y hemos llegado a la conclusión que en Cristo somos más que... Y mayor es el que está en nosotros que el que está en Él. Eso significa que en Cristo nosotros somos mucho más de lo que nosotros pensamos que somos. Cristo, la roca sobre la cual construimos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra economía, todo se construyó sobre Cristo. Y dice que en el paso de los años, cuando se cumpla el tiempo, Jesús comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha. ¿Qué dijo Jesús? El tiempo se ha cumplido. Y dice aquí la palabra en Efesios: cuando se cumple el tiempo, Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo, las cosas en los cielos y en la tierra, todo lo reunió en Cristo. El reino de Dios va a comenzar a manifestarse con una iglesia que le cree a Jesús, que se levanta por sobre las circunstancias y que será como esa semilla de mostaza, un árbol robusto que todos se darán cuenta que existe. Pero es un misterio. Miren lo que dice la Escritura. Rápidamente, Pablo a los colosenses dice así: de esta, se refiere a la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. Pablo dice: Dios me encomendó un plan para enseñárselos a ustedes. Este es el plan: el dar cumplimiento a la palabra de Dios, que se cumpla en la Escritura. Póngame atención, anunciando, dice, el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. ¿Cuál es este misterio? Pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio. ¿Van conmigo? De este misterio entre las naciones, no entre las personas, entre las naciones. Mire el misterio. ¿De qué se trata el misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es la esperanza de una nación, la esperanza de una familia, la esperanza de una economía, la esperanza de este país es Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Un misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que ahora Dios lo ha dado al conocimiento, lo ha abierto a través de la persona de Jesús, en la irrupción del reino de Dios aquí en la tierra, donde la voluntad perfecta de los cielos se hace en la tierra. Eso significa que nosotros nos transformamos en la esperanza de gloria para una nación, para un país, para mi familia, para mi casa, para todos los que viven conmigo. Interesante. Reino de Dios, el Rey del Reino. Y aquí voy terminando. ¿Por qué no se entiende el reino de Dios hoy? Póngame atención. Porque es un reino cuyo rey no parece
rey. Mis queridos, ¿qué tal si alguien se levanta en una ciudad, un tipo ungido por Dios, un tipo con conocimiento de Dios, y se transforma en un líder multitudinario? Seguro que lo van a elegir. Seguro que lo van a atender. Pero, ¿por qué? Porque el prototipo de liderazgo, póngame atención, esto es importante. El prototipo de liderazgo que nosotros generalmente concebimos es un liderazgo de autoridad vertical, donde sea el tipo carismático, inteligente, capaz, un tipo influyente, un tipo reconocido, un tipo un capo, así, un gallo, 1000 puntos. Entonces nuestra concepción humana sigue ese prototipo de liderazgo. Pero Jesús dijo: no será así entre vosotros. Los que están en la autoridad se enseñorean de su condición. No va a ser así entre ustedes. El menor servirá al mayor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Por eso Jesús aparece de esta manera. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. Y nosotros podemos decir hoy día que él, como un cordero, fue llevado al matadero, quien abrió su boca, que permitió que lo trasquilaran, que lo golpearan, que lo maltrataran. Una espada atravesó su costado, un bastón o un palo le quebró su tabique nasal. Le mandaron no sé cuántos golpes ternarios, le pusieron una corona de espinas, se burlaron, lo clavaron, lo atravesaron en la cruz. ¿Qué líder, mis queridos, puede provocar algo en medio de esta sociedad? ¿Qué líder así? Porque el prototipo de liderazgo, pónganme atención, el prototipo de liderazgo del reino de Dios no es un tipo carismático, capaz, influyente, con alto conocimiento, un gallo capo, un tipo que maneje todas las materias. El prototipo de liderazgo en el reino de Dios es un liderazgo de servicio. Un liderazgo de ser los últimos para ser los primeros. De nunca sentarnos a la cabecera, porque no debe ser cosa que llegue el dueño de casa y te diga: ¿y tú qué estás haciendo ahí? Tú siéntate en el último lugar. Entonces anda y tú siéntate en el último lugar. Pues no debe ser cosa que venga el dueño de casa y te diga: ven, siéntate tú conmigo y te sientas honrado. Por eso que el reino de Dios es servicio. El reino de Dios es humildad. El reino de Dios es nobleza, es integridad. Yo no tuve problema para pedirle perdón a Marquito por la situación de la semana pasada. ¿Y saben por qué? Porque yo reconozco que hubo un exceso en mi intervención con él. Y por eso les pedí perdón a ustedes. Ahora, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es probable que no le haya llamado tanta la atención. Pero sí soy preocupado de él después. El reino de Dios no es como nosotros lo concebimos en este mundo occidental, bajo una cultura griega y una formación educacional griega, donde el método científico dice quién es capaz, quién no es capaz, quién califica, quién no califica. El reino de Dios, mis queridos, es lo que está ocurriendo en esta sala, donde todos somos iguales, donde Dios sabe que hay aquí lleno de gente, de talentos, de dones, de capacidades, de intelecto, que pueden provocar un cambio social si tan solo le creen a la palabra. Y el último punto, y nos vamos. ¿Por qué no se entiende un reino? Porque es un reino cuya trascendencia es imposible de comparar. Hasta Juan el Bautista dudó de quién era Jesús. Juan el Bautista, que había anunciado el camino del Señor. Juan el Bautista, que se había adelantado los tiempos. Juan el Bautista, que nació días antes en Elizabeth. Dice que cuando María fue a ver a Elizabeth, dice que en el vientre de Elizabeth saltó Juan el Bautista, que estaba en un proceso de gestación, porque fue llena del Espíritu Santo, dice. Ese hombre, Juan el Bautista, póngame atención, y con esto termino ya. Juan el Bautista, aunque tenía una concepción de Dios y una relación con Dios potente, potentísima, porque él se anticipó al camino del Señor, él aventuró al Mesías. Aún así, él dudó si acaso Jesús era o no era el rey. Por eso le manda a preguntar. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de que Cristo estaba haciendo
envió a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso al que no tropieza por causa mía. Mis queridos, el próximo tiempo para nosotros como esta casa y el próximo tiempo en la manifestación del reino vendrá acompañada de prodigios y milagros, cosas que en el nombre, cosas que el ser humano normal no puede comprender. Dice la Biblia que los milagros no son para nosotros. ¿Sabía usted eso, no? ¿Usted sabía que los milagros no son para nosotros? La Biblia dice que los milagros son para los incrédulos, para ellos. Nosotros de rebote, porque tenemos a Padre a nuestro lado, nos sana de la enfermedad. Porque Él es bueno, misericordioso. Y no nos quiere ver sufrir. Él dijo vida abundante, así que le voy a sanar la tierra. Pero es el puente para que la gente se convierta. Queridos, el reino de Dios sufre violencia. Y los violentos la arrebatan. Pónganse de pie, nos vamos a casa o nos vamos a matar. Dios mío, no sé cuánto le dije. Pero fue poquito, ¿no es cierto? ¿Se sintió poco? Gracias, estaba preocupado. ¿Por qué la sociedad imperante, incluso el mismo Juan, dudó de que Jesús era el Mesías? Porque no tenían revelación de los misterios de Dios, no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero no en ellos todavía. Porque esperaban un rey, un líder, un gobernante que tuviera un programa de gobierno. Por eso soltaron a Barrabás. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué soltaron a Barrabás? Porque Barrabás era un líder político. Por eso lo soltaron a él. ¿A quién les suelto? ¿Al Cristo o a Barrabás? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Porque esperaban un líder político. El reino de Dios no viene así. El reino de Dios es como levadura que se echa en una masa, en una medida de harina, y luego fermenta. No te das cuenta cómo, pero fermenta y se transforma en una gran masa. ¿Por qué esta sociedad imperante y el mismo Juan dudó de que Jesús era el Mesías? Porque tenía la esperanza de un rey que viniera y lo rescatara de su pobre realidad inmediata y los llevara a un paraíso terrenal donde la vida no tuviera un marco valórico que la regulara. ¿Por qué Jesús no es atractivo en este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque están esperando un líder que les marque un camino. No un líder que confronte su pecado. ¿Aló? ¿Por qué están en contra del cristianismo? Porque el cristianismo desnuda la maldad que se hace en lo oculto. Por eso que, gloria a Dios, mientras abunde el pecado en nuestra nación, va a sobreabundar la gracia sobre nuestras vidas. ¿Por qué, al igual que Juan, dudaron de que Jesús era el Mesías? Porque anhelaban y anhelaban un líder que proveyera para ellos todo lo necesario para vivir, pero sin entrar en una discusión religiosa. Queridos, el reino de Dios ha llegado. Está en medio de nosotros. El reino de Dios está provocando cambio en tu vida personal, íntima. El reino de Dios está cambiando tu economía.
El reino de Dios está cambiando tu sanidad física por una sanidad total. El reino de Dios está proveyendo para ti lo que necesites. Diga conmigo: Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y haga usted, Señor, su voluntad. Como lo hacen los cielos, hágala también aquí en la tierra. Y en toda mi vida. Y el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Mas líbranos del mal. Diga fuerte: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino, 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 el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Vamos a declararlo, iglesia. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el tu voluntad. Se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el cielo venga a la tierra. Cielo, que el
tu reino, trae tu reino, Dios. Trae tu reino. 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 Vamos. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino. Scenderemo sotto Roma Santa Bacchia. Que se escuche otra vez, otra vez. Nada puede igualar tu grandeza y poder. Trae tu reino aquí. Nada puede igualar. Nada puede igualar tu grandeza y poder. Trae tu reino.